10 de junio, 9:40 de la mañana. Estamos bajando por aquí, por la avenida 38. No, pues quedé con Alan para buscar unos clientes. Estamos otra vez en Playa Car hoy. En breve os voy a grabar un desarrollo aquí en Playa Car, no sé cuánto, en 2 semanitas, que sale nuevo. Es una muy buena oportunidad de inversión también. Y Playa Car se ve tan hermosa. Son las 9:56 de la mañana. Playa Car es una de las urbanizaciones, condominios que tenemos aquí en Playa del Carmen más valorados. Y las playas de la fase 2, de la zona hotelera fase 2, la verdad que suelen estar bastante bien, de color, hermosas. Aquí hay de todo, desde departamentos a casas. Por ejemplo, aquí en esta zona estamos viendo casas. También hoteles, por supuesto. Los hoteles suelen ponerlos siempre en esta misma avenida, la más cercana al mar. Unos con vistas a la playa y otros en esta parte de aquí de la derecha. Pues estoy grabando un poquito así por dentro porque más de una vez pues no podéis venir por acá o nunca lo habéis visto. También hay un campo de golf aquí en la parte central, por ahí en medio, a la derecha. Es otro atractivo que tiene Playa Car. Es un campo de golf, creo que de 9 hoyos solo. No estoy seguro de lo que estoy diciendo ahora, pero creo que sí. También hay aquí un centro comercial. Esta zona de apartamentos. La velocidad no puede ser muy alta en esta zona, ya lo habéis visto lo que ponen para que tengas cuidado de ir muy rápido. Aparte de la entrada, la vigilancia que tenemos en la entrada, donde entramos, también hay por aquí personas. Bueno, este es el RIF, que van haciendo su vigilancia en moto. Este es el río Palas, creo que Riviera Maya. Hay otro río Palas más adelante. A mí me encanta esta entrada de aquí, de color blanca. Y ya estamos muy cerca de donde vamos a ir. Vamos a ir al río Tequila, que está a la derecha, pero me han dicho que es muy bonito por dentro. No lo voy a poder grabar porque venimos a buscar unas personas solamente. Aquí hay otro. Está lleno de hotelitos por aquí, por la izquierda. Y esta es la plaza comercial que os digo, que ahora mismo a estas horas todavía está cerrado. Ya empiezan a abrir algunos puestos. Este es otro río. Aquí tenemos otro río también. Este es un poquito también más elegante. Creo que es también el río Palas, pero no sé cómo se llama este. Y aquí está el río Tequila, a la derecha. Según los clientes nos dijeron que de los hoteles, como no tiene vistas al mar, es muy elegante por dentro, con mucha selva, mucha naturaleza. Este caballito me gusta. Pues son las 12:40, es que estoy trabajando constantemente esta mañana de un sitio a otro. Pero qué bueno que sea así. Las 12:40 del día 10 de junio, estamos volviendo a pasar otra vez por la 38. Así se ve el ambiente en la quinta. Y aquí iniciamos la bajada a 38, pero me voy a parar aquí en la residencia porque quiero hacer unas preguntas a Luis, que lleva este desarrollo. Este desarrollo que estáis invitados a conocerlo y a preguntar cualquier unidad que queráis de él. La verdad es que está fenomenal. Bueno, aquí vemos unas personas que están hablando. No sé, hay demasiada gente, yo no sé quién es esta persona. ¿Qué pasó? Me voy a parar aquí un momentito.
Bueno, pues estamos aquí ya bajando la 38 y acabo de hablar con Luis, todo muy bien, aquí la Cueva del Chango. Y aquí mis colegas de Bienes Raíces que están promocionando esta zona para los inversores que no conocen Playa del Carmen. Aquí tengo un amigo mío con el que vamos a grabar dentro de poco. Qué bueno se ve esto. Qué bueno que lo están trabajando. Como yo hago con vosotros, ¿no? Yo os grabo, os digo con qué restaurante, aquí tenéis un cenote y tenéis otro cenote, la bajada de la 38, los buenos restaurantes que tenéis, la bajada a la playa desde el desarrollo que vienen a ser 300 metros y en 3 minutos la tenéis andando. Pues esas circunstancias, pues todos los que nos dedicamos a Bienes Raíces tenemos que darlos a conocer a vosotros que estáis en una zona del mundo en donde se tiene que hacer familiar el lugar, porque si no te se hace familiar, ¿cómo vas a comprar o a invertir en la zona? En este caso yo me quiero acercar a ver cómo está el mar en este momento, así que voy a parar el coche y nos vamos a ver el mar. De bajar a 38, el restaurante griego, el Milos, de nuestro amigo Alexis, el dueño, que es una grandísima persona, la verdad. Aquí el salvavidas, su descansito, se va al coche a comprar la bebida seguramente. Y yo me voy a ver qué tal está el mar. Gracias a esa persona que me acaba de enviar, creo que se llama José Luis, está en Cancún, en Playa Caracol, los paquirreporteros. Y como cada día, pues si tengo paquirreportajes, yo los publico aquí. Y antes de ver la playa, ahí van los paquirreporteros, por lo que hay al día de hoy. Venga, los paquirreporteros. Bueno, pues espero que os haya gustado. Playa Caracol a mí me encanta. Hoy tiene el color un poquito verdoso en relación al azul turquesa que siempre tiene, maravilloso. Pero no deja de ser una playa hermosa. Si hay alguno más, pues ya la habréis visto ahí. De momento Ale sigue en la escuela. Alex, que nos está grabando todos los días, aunque sea por la tarde, antes del anochecer, nos graba un poquito con el dron y vemos cómo están las playas. Ahí voy subiendo las fotografías que nos hace desde aquí arriba, la situación de cómo se ve el mar desde arriba. Hoy os puedo decir que ni está mal ni está bien, en relación a cuando estamos normal, pero lo importante es que no se ve sargazo entrando. El agua sí que tiene un color aceptable para el baño, que está bastante bien. Y así están las playas. En Playa del Carmen se puede uno bañar, que es lo importante, porque llevamos una semana bastante oscura con el agua color chocolate. Hoy no se ve el color chocolate, se ve un poquito bastante más limpia. Luego, para el sargazo que se veía estos días, como veis, sí están trabajándolo, por suerte, lo están retirando el sargazo. En la orilla hay pequeños trocitos, no hay mucho, y dentro del agua no se ve nada de sargazo. Las personas se animan a bañarse. Esta es la playa de la 38, de la avenida 38. Mamita, la tenemos ahí al lado, 300 metros. El muelle del parque de la avenida Constituyentes. Aquel ferry no es el que va a Cozumel con el público normal, de los pasajeros normales. Ese ferry es el que lleva a la gente que deja los cruceros. El siguiente muelle es el de... el que sí que va a Cozumel, pero ese está en la avenida Juárez. Bueno, me voy a pasear un poquito para que sintáis que estáis aquí en la playa. Yo en este momento vengo con ropa de trabajo, no me puedo bañar, pero si puedo esta tarde me voy a dar el bañito. Estamos a viernes, ya lo sabéis, 10 de junio, y la temperatura, a pesar de que está el tiempo así, como no se ve un azul como siempre vemos aquí el cielo, se ve un azul apagado, pero el sol está pegando fuerte, el agua está calentita. Pasa gusto de bañarte, y yo contento, contento de ver que la gente disfruta en Playa del Carmen de sus vacaciones, y los que vivimos aquí, pues que nos podemos bañar tranquilamente. Qué bueno que sea así, me alegra un montón. Gracias a la familia de Javier, Javier, que estás aquí desde Guadalajara, no digo apellido, pero gracias por vuestra confianza. Acabamos de cerrar una compra, qué bueno, con Alan. Una venta, diría, desde mi parte. Gracias a vuestra confianza por llamarme por cualquier detalle de la venta para apoyaros. Y aquí seguimos paseando un poquito. También quiero agradecer a Catalina, que en breve va a venir por aquí a visitarnos por el mismo motivo, para hacer su compra de su inversión. Y espero que toda la ayuda que le he ido ofreciendo durante este tiempo, pues le haya ido bien también. Y gracias a los que se fueron hace poco, como pueden ser Jaime, Marco, Katia y un largo etcétera por ahí, como también Samuel, que nos visitó desde California,
Pues Marco y Katia nos visitaron desde Canadá, Montreal. Jaime nos visitó desde Miami. Y bueno, pues así vamos pasando los días. Y yo intentando generaros a vosotros lo que os estaba diciendo cuando bajaban a 38. Haceros sentir que estáis aquí, que estáis cercanos, que lo que estáis viendo puede ser vuestro, que podéis disfrutar en vuestras vacaciones. Y no solamente disfrutar, sino que si amáis el lugar, pues podéis invertir y que yo os puedo echar una mano en todo ese tema. Dependiendo de lo que estéis buscando, os apoyo de un desarrollo, de otro, con una persona, con otra, para que veáis que todo lo que veis en los vídeos también es real en la vida normal. Cuando llegáis aquí me vais a encontrar así de cercano como estoy ahora. Bueno, pues yo me voy, que tengo que hacer una serie de cosas. Pero estos 5 minutos que comparto en la playa paseando con vosotros con el ruido del mar, para mí es quitarme un poquito el estrés. Y bueno. Pues también quiero agradecerle a los colaboradores que tengo, como ha sido Luis ahí en la residencia, como Alan, que también estamos pues ahí todos los días luchando, que espero luego hacer un recordatorio de un desarrollo que ha sacado a la venta hace muy poquito y que el día 15 de junio finaliza la promoción del 5% por ser una venta de desarrollo en su inicio, donde tenéis el mejor precio y encima un descuento del 5%. Eso lo vamos a recordar luego. La palabra que dicen, como es en inglés y no la pronuncio muy bien, pues no la digo, pero es por el inicio del lanzamiento, los primeros 15 días que ya se están acabando, ya queda una semanita o menos de una semana, quedan 5 días. Cuando yo publique el vídeo, pues quedarán 4. Los que tengan dudas o que tengan cualquier cosa que quieran preguntar y quieren invertir, que no lo duden, me ponéis en contacto conmigo y se os aclara todas. Bueno, pues el desarrollo se llama Cobá, es un desarrollo que está al lado de la avenida Cobá en Tulum, un desarrollo importante con 100 y pico de llaves que se entregan amueblado y equipado y que está en el inicio, que se entrega en 2 años, que esa es otra ventaja para el que pues el capital está un poquito justo y quiere alargar los pagos. Está ideal. Muy bien situado en Tulum con todos sus servicios, como agua, luz, internet. Así que me voy y luego si puedo veo a Alan y hablamos de ese desarrollo. Ya me voy hacia el carro. Esto es la avenida 38, esta es la entrada de la playa, que yo la veo muy bonita y sobre todo la calle. Y donde tenéis esta playa hermosa. Hay días que está mejor de color, un azul turquesa hermosísimo, hay días que está regular como ahora, pero que podemos celebrar de podernos bañar hoy. Porque muchos de vosotros veíais los vídeos de la semana pasada y vais a venir de vacaciones y queríais cancelar. No canceléis, tenéis tantos sitios donde ir en la Riviera Maya, tantas cosas para ver, y si encima te acompañan las playas que están cerca, pues mejor que mejor. En breves días espero moverme otra vez por Tulum, moverme otra vez por Cancún, enseñaros lugares, desarrollos, y que sintáis que estáis por aquí viajando conmigo. Bueno, pues voy a parar y ya veremos a ver qué más grabamos luego. Y qué bueno que me mandáis para aquí reportajes, porque también ahí sale lo que vosotros sentís cuando grabáis. Y ojalá pueda grabar a Alex hoy un poquito más temprano. Espero que le vayan bien los exámenes a Alex. Bueno, me voy al carro. Bueno, pues ahora la sección de los paquirreporteros. Acordaros que cualquiera de vosotros del canal, seguidor, que esté en cualquier ciudad del mundo o está aquí en la Riviera Maya pasando sus vacaciones y quiere compartir un vídeo conmigo, aquí en esta sección, los paquirreporteros, lo comparto. También tenemos a los habituales, Miquel, Alejandro y un largo etcétera de amigos como Astrid, por ejemplo, que cuando quieran me comparten su día a día. Venga, ahí va, los paquirreporteros. Buenas tardes, siendo las 12 del día de hoy, viernes 10 de junio, transmitiendo a los seguidores de Paco en la Riviera Maya,
desde Playa Caracol en Cancún, libre de todo sargazo, cero sargazo, la playa hermosísima como se puede apreciar a estas horas. El color del mar es espectacular. José Luis León reportando. Dándome un rico baño en la playa. Poquititas olas, pero muy poquitas. Aquí Pedro desde Punta Maroma haciendo de reportero cotilla. Y mira, una boda en la playa, como en las pelis americanas. La verdad es que está chulo. A ver, te enfoco, pobre gente que la estoy grabando con un paparazzi. Vale, mira, novia. Muy americano todo. No me acerco más por respecto a ellos y eso. La verdad es que está chula. Mira, mira, mira. Y lo dejamos en paz a los pobrecitos. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas y de alta plusvalía en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos, que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo para disfrutar la vida de una nueva forma en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi tarjeta digital, donde con un solo clic podrás ver de forma muy sencilla todos los desarrollos donde puedes invertir y hacerte de un patrimonio en el paraíso del mar turquesa. No marcha atrás porque me estaba yendo. Esta es la 40, aquí sería la playa. Y este es un contenedor donde recogen el sargazo, y esta grúa es la que está trabajando para recoger el sargazo y meterlo en ese contenedor. Es por eso que os digo que sí, que estos días están recogiéndolo. Ahí lo veis, tiene una pequeña avería. Y vamos a seguir marcha, a ver qué más hacemos durante el día. Son detalles que os quiero comentar cuando voy circulando con el carro, que os puede ayudar un poquito a sentir que sí, que están trabajando. Y que quitan, pues ahora sí, con un poquito más de esmero, el sargazo de las playas. Yo no sé si ha sido cambio de gobernador, porque todavía sigue el mismo, pero ya se ha cambiado las votaciones hasta la entrada, el siguiente. No sé si ha sido ese motivo, el tema de elecciones, que pararon un poco la limpieza de las playas. Espero que no sea así y que ahora, pues día a día, sigan limpiándolo como hace un mes que se estaba haciendo. Aquí estamos por otra zona de la quinta, que es la 40 con la quinta, muy cerca de la 38, y está muy tranquilo el día por aquí. Y tenéis un restaurante aquí al lado de pescado fresco que siempre os lo recomiendo. Eso sí, traer dinero contado, porque aquí no trabajan con tarjeta. El Pirata. Este, a partir del mediodía hasta la tarde-noche, está lleno habitualmente. Y aquí vamos a agarrar la décima y ya paro de grabar. Bueno, pues aquí a las 2:20 de la tarde en el Cinemé Centro Maya. Pero no vamos al cine, ¿no, chavalote? ¿Cómo te han ido los exámenes? Bien, tuve un examen de biología y sí estudié bastante bien, me fue bien. Supongo que me va a ir bien. ¿Y solamente tuviste un examen toda la mañana? Te estoy diciendo que sí. Pues qué bueno. Tú el de biología, ¿te acuerdas que ayer me dijiste que estudiara y que no sé qué? Sí, pues, porque era lo que peor se te daba. Pues o sea, me acordé de muchas cosas y me fue bien. Y en la escuela ya con una amiga pues me puse a hacernos preguntas así. Fue bien. Bien. Bueno, pues vamos a entrar, de momento podemos entrar sin cubrebocas en los supermercados, pero no me extrañaría nada que nos obligaran pronto otra vez. Me gusta mucho este centro comercial. Y a mí me gusta mucho que me invites un helado. ¿Sí? Sí. ¿Quieres un? Pero vamos a comer en un ratito. Sí, pero quiero un helado. Venga, pídetelo. Hola. Bueno,
pues el centro comercial me gusta mucho porque es muy amplio, ya lo veis. No es agobiante de gente, te sientes bien, el aire acondicionado se siente rico también. Y aquí tenéis pues un gimnasio. Así que está bastante completo. Chavalote, qué bueno que estás ahí con tu heladito. Y el de cono de 14, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Qué te parece este centro comercial? ¿Te gusta? Sí. Es agradable, ¿eh? Sí. Y aquí están los animales, las mascotas. Mira, ese perro está guapo. Sí. Vamos a verlo. Las mascotitas. Este perro se está llamando, está diciendo que le... Está hermoso, ¿eh? Y no solamente perritos, hay conejos, hay periquitos. Ese perro me está llamando. Sí. Cuando llegamos con la casa con patio, seguramente te diré que puedes tener alguno, pero ahora mismo no me gusta tenerlo encerrado en casa. Está hermoso, ¿eh? Se está llamando, está un poquito triste, pero se está llamando. Está aburrido, creo. Sí, yo creo que sí, necesita salir. Es que es tan pequeño que quiere jugar. Y el espacio que le falta, pues es lo que está motivando que esté así. Tiene que estar interactivo. Sí. Pues os estoy grabando mientras paseamos para que hagáis una idea qué tipo de tiendas tenéis por acá. Nosotros nos vamos a ir un momento a la parte de electrónica del Soriana. Porque el chavalote, como va a invitar a los amigos, hay un mando de la Play que se le ha roto, ¿no? Bueno, es que hay un botón que no me funciona, quiero intentar abrirlo y no puedo porque los clavos están muy oxidados y ya están muy borrosos. Bueno, no entra ya. En pocas palabras, que necesitas un mando nuevo. Y si lo pide por correo no le va a llegar a tiempo, ¿no es así? Depende del precio, si lo veo aceptable, sí. Si necesitáis baños, aquí tenéis. Exactamente, vamos a mirar varias opciones. Aquí estamos en la zona de electrónica de Soriana, que es bastante grande el hipermercado este. Bueno, yo le digo hipermercado, acostumbrado a hablar como en España. Pero si aquí no lo encontramos, nos vamos a ir al Liverpool, porque allí hay un menú muy rico para comer y nos paramos a comer en el Liverpool. Pero por aquí están las cosas, a ver, vamos a verlo. Nada. ¿Nada? Bueno, chaval, pues... miraremos en el Liverpool, ¿eh? Ahí sí que hay mejor opción, ¿eh? Creo. Más oportunidades de que tengas. Y aprovechando quiero ver otras cosas. ¿Ah, sí? Sí. Tú sabes aprovechar el tiempo, ¿eh? Bueno. Ya. Bueno. Luego que me dices que no lo aprovecho y eso. Sí, pero para cuando te interesa algo, ahí están las opciones. Esto que pone pásala, pásale, de pelos, significa pásale que... Pásale aquí... y pásale, pásale de pelos. No, aquí las personas si llevan su animal de compañía en buenas condiciones, en el sentido de que no esté suelto y no sé qué más opciones les dicen, lo pueden traer, lo pueden venir por aquí, pasear con su perrito. A eso se refería. Mira, esto es para dejar el perrito un rato aquí, mientras estás comprando. Nunca me había fijado en ese detalle, Alex, y me ha ido aquí a los Deportes Marte. A mirar a ver si hay alguna oferta. Y esto es la entrada, bueno, donde cobran en Soriana. Aquí dentro está. Ahí ya tenemos al chavalote. Acabamos de llegar al Liverpool, al aparcamiento. Como estaba diciendo antes, aquí seguramente ya le va a encontrar lo que busca. Y también tenéis aquí un menú bastante económico dentro de lo que es lo que OTAN, que está bastante bien. Y también te puedes quedar a comer. Esto es Liverpool, de Playa del Carmen. Está a las afueras, dirección de Tulum. Desde Playa del Carmen, del centro Maya aquí, hay 2 minutos en coche, no hay más. Está muy cerca. Vamos a ver si encontramos dónde dejar el carro. Chavalote, ¿este lugar te gusta? ¿Qué te ha pasado? No, me dio un toque. Ah. Te digo que me gusta mucho, que parece mucho al Corte Inglés. De España, ¿no? De verdad que sí, a mí me gusta bastante. Estamos subiendo por la escalera mecánica como allí y cada planta pues tiene alguna cosa diferente. Aunque aquí no tenemos muchas plantas, pero sí que tiene bastante diversidad en el tema electrónico. Bueno, pues estamos aquí en el buffet de lo que es el restaurante del Liverpool. El chavalote ha encontrado un mando. Compré un mando genérico, pero se me hizo razonable el precio, se me hizo bastante bien. Así que pues está bien. El original, sí, ya podéis jugar.
El original no lo encontré, pero no pasa nada. Y aquí estamos viendo los precios del buffet que tenéis aquí el mediodía. Este es el precio, ¿eh? 2,65. Puedes repetir lo que quieras de comer. Solamente lo que está en puntos negros es lo que te entra en el buffet de este precio, de la oferta de esa buffet. Así que lo que tenemos en puntos negros será lo que podamos pedir y poder repetir las veces que queramos. Pues nada, chaval, buen provecho. Mira, también tienen estas opciones de un menú, porque lo otro que hemos visto es el buffet. Pero el menú, pues podéis pedir un plato de lo que estáis viendo y aparte os entra una sopa de fideos o un consomé y luego un vaso con agua de fruta, en este caso es de tamarindo, lo que hay el día de hoy. Así no pagáis tanto, pagáis más económico y sale también muy bien. Pero esto es a partir de la 1 de la tarde, ¿vale? Y también pues, el chile relleno de champiñones también se ve delicioso. Yo me he pedido el consomé, la pechuga de pollo asada y luego te dan cuatro opciones para las guarniciones. Yo he elegido ensalada y puré. Y ya está, estamos bien. Bueno, chaval, ¿cómo te ves? ¿Bien? ¿Sí? Sí. Es que en realidad íbamos a comer poco, entonces para pegar un buffet pagando el doble, pues preferimos comer eso, ¿no? Sí. Ale se pidió también agua de tamarindo, pero sopa de fideo y yo el consomé. Esta es la sopita de Alex y este es mi consomé. Muy sencillita la comida del día, pero con lo necesario. Huele a puro pollo, ¿eh? Este consomé. ¿Huele a qué? A puro pollo hervido. Está rico, se huele rico. El mío. ¿Te gustan ponerle a su sopita? Qué bueno. Aprovecho. Gracias. Con permiso. Bueno, ¿qué te parece, chaval? Bien. Bueno, pues ese es el empanizado de Alex con puré y ensalada. El mío es la pechuga asada, igual como el otro de Adriana. Así que aquí estamos con las tortillitas que nos ponen ahí. Buen provecho. Gracias. Vamos a otra vez a la 30, a 38 mejor dicho. Avenida 38 a esta hora de la tarde, que son las 4 y 21 minutos. Alex tiene que entrenar a las 4 y media, así que vamos a estar muy breve, como 6 minutos aproximadamente. Y vamos al mismo sitio que hemos ido por la mañana, para que veáis el cambio que hay, tanto de una cosa como de otra, la luz del mar o cómo está la playa ahora de animada de gente. Y aparte el vuelo de dron que Alex nos va a hacer. Chavalote, que ya estás preparado, ¿que sí? Sí. Es que ya tiene preparado el dron aquí en el carro, para solamente parar el carro y que lo suba para arriba. Vamos muy ajustado de tiempo porque no me he entretenido un poquito en el restaurante. Bueno, pues a esta hora de la tarde siento que hay más aire que esta mañana. Lo estoy viendo en la forma de moverse el agua dentro del mar y en la bandera esa amarilla que tenemos en el salvavidas. Las dos cosas lo veo. Así que vamos a ver cómo está la playa y el chavalote que nos pase el vuelo de dron. Aquí me voy a parar. Bueno, chavalote, ahí va. Qué bueno. Te dejo aquí. Me voy a ver la playa. Pocas veces grabo mañana y tarde en la misma playa, pocas veces hago eso. Pero como hoy tiene el entreno en nada, en 10 minutos, así gano un poquito de tiempo porque estamos más cerca de su campo de fútbol grabando desde aquí. Me queda muy poca batería. Espero que sea lo suficiente para el rato que vamos a grabar. Bueno, pues esta zona ya se está haciendo muy familiar, ¿a que sí? Las cabañas del Mágica, qué bonitas son. Vamos a ver cómo está el mar, si está trayendo algo de sargato o se mantiene. Yo de momento no veo nada de sargato, absolutamente nada que esté entrando. Eso es una buena noticia. Eso puede ayudar mucho que se vaya limpiando el agua. Pero sí, sí que hay un poco, por ahí veo. Es que no se ve, cuando está tan oscura el agua, no se ve el cambio del color del sargazo al color del mar. Pero aún así se ve poquito. No se ve islas grandes, sino que se ven islitas pequeñas de sargazo, muy poquito. Pero sí se ve ahí también ahí. Está muy esparcido. Yo estoy seguro que el tema del sargazo lo vais a ver más claro desde el dron que lo que yo lo veo aquí a luz, pues a la altura del mar. Bueno, esta es la sensación que hay a esta hora de la tarde. Ya las familias empiezan a venir para ponerse así y pasar la tarde un rato. Hacer una merienda y disfrutar de las olas.
vaya a ir llegando Sargato, pero si lo van limpiando, es lo que tenía que haber hecho el tiempo pasado. Ya no se pondría tan oscuro dentro del agua. Ahí también, en esa zona donde está ese hombre, también hay Sargato. Y en pocas palabras, sí podemos disfrutar de la playa. Así que si me vengo luego y me doy un bañito, lo voy a disfrutar con toda seguridad. El cielo que estáis viendo no es el habitual que tenemos aquí, por eso también se ve raro el mar. Este cielo parece como si tuviéramos una neblina. Y es ese aire que viene del Sáhara, que está un poquito más lleno de polvo, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues yo creo que este ratito de playa así por la tarde también apetece. Ya me acerco porque el chaval se va a entrenar y va justito de tiempo. Esta caseta de guardavidas sí está bien. Así teníamos otra en Mamitas, pero la de Mamitas ya desapareció. Bueno, chaval, no mires al sol. Ahí lo tienes, yo no puedo mirar al dron. No mires al sol, qué ocurrencia tienes, chaval. No es eso. Bueno, venga, vámonos que llega tarde el entreno. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. But if I lay down and
¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Chavalote, hasta luego. Gracias por esas fotos. Es que ahora las fotos que ha tomado con el dron las publico en el grupo de Facebook. Así te doy un adelanto de cómo está el día. Y el chavalote ya que se va a entrenar. Y ya está cambiando aquí en el carro. Qué bueno. Ni siquiera hemos ido a casa. Si se ve el campito que van a entrenar, qué bien se ve este campo. Pues ahí se van a poner a correr a las 4:30 de la tarde que son y a pasar calor. Pero por otra parte, qué bueno que hacen ejercicio. Chavalote, ¿cómo te ha ido ese entreno? Muy bien. ¿Sí? Sí. Qué raro que me esperes aquí en esta parte. ¿Habéis terminado hace poco o qué? Sí, es que perdí en la tanda de penal y ya te llamé. Okay. Es que resulta que lo podía ganar, pero me resbalé en uno de esos tiros y le pegué mal y sí me enojé. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, nada, ya son las 6:47 de la tarde. Nos vamos para casita a merendar un poco, ¿te parece bien? Sí. Qué bueno. Pues ya veis, no me falta mucho para anochecer y... La tarde estupenda, muy tranquila. Bueno, pues estamos aquí en la quinta dirección del gimnasio. Son cerca de las 8 de la tarde. Alex ya está en el gimnasio. Y vamos a salir un ratito y para casa. Y un poco de repaso damos de la quinta. Como cada día que vengo por aquí, por el gimnasio, para ver el ambiente. Como veis, los restaurantes están medio, no están, digamos, tan llenos como habitualmente están. El ambiente también medio. Y como es un viernes por la noche, yo creo que un poquito más tarde, más animado va a estar. Yo me voy a subir arriba porque si no, voy a hacer poquito rato de entreno. Aquí acaban de bailar los chicos que vemos habitualmente por la quinta con el baile mexicano de cada estado. Bueno, aquí también la música en directo, la vaca gaucha, pero me extraño que haya tan poquitas mesas. A veces no lo entiendo. Hasta dentro un ratito a ejercitarse, que hay que cuidar todo, mente, cuerpo y ganas de vivir siempre. Alex está ahí fortaleciendo su cuerpo también un poquito más de lo que puede. Bueno, pues acabamos de salir del gimnasio. Chavalote, ¿te ha ido bien entrenar un rato? Sí, me ha ido muy bien. Qué bueno que ya... Estoy algo cansado, pero estoy bien. Por lo menos tú te das cuenta que puedes hacer más de lo que hacías antes, ¿no? Sí. Esa evolución te va a dar más seguridad en todo lo que hagas. Bueno, pues así está la quinta en este momento. Nuestro amigo que tenemos aquí. Hola. Todo buena tarde. ¿Cómo estamos? Bien. Hola. ¿Todo bien por aquí? Sí. Regresando. Qué bueno. Regresando, me fui de vacaciones. ¿Ah, sí? ¿A de dónde eres? La Ciudad de México. ¿Y qué tal allí? Mucha gente, ¿sí? Bien, sí. Qué bueno. Sí, la verdad es que me divertí mucho y fui a ver un parte de mi familia. ¿Pero echas de menos la Ciudad de México o solamente la familia? Sí, 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 la echo de menos, la verdad, sí. Bueno. Pues ahí nací, ahí crecí y ahí tengo mis amigos también. Me alegro de verte. Igualmente. Venga, nos vemos. Pásenla bien, Bueno, pues...
aquí la música en directo de La Vagabunda. El ambiente, ya habéis visto, ha mejorado desde la hora anterior que hemos ido al gimnasio. Ahora hay más gente, más ambiente, está mejor un poquito. ¿Qué pasa, chavales? Me está colocando bien la cámara porque está sucia. Tienen sus cosas, ¿eh? Se cambia un poquito, como tú lo pones, para el objetivo de imagen. Y a lo mejor yo estoy cortando la cabeza a una persona que estoy entrevistando, pues no tan cerca, porque se ha acercado demasiado la cámara. Y ahora lo hemos estado arreglando un poco. Y creo que ahora grabará un poquito mejor. Pero qué bueno que es así. Bueno, pues este local me sorprende por sus precios, pero no sé si le habrán quitado ya lo de todo a 20, sigue a 20, todo a 20, todo desde 20 pesos, todo el día. A mí me sorprende porque con la inflación no sé cómo pueden aguantar eso de todo desde 20 pesos. Me sorprende mucho porque casi todas las cosas han subido muchísimo de precio y no es fácil hoy en día comprar un producto al precio que lo estábamos comprando hace 3 meses o 4. Hay productos que se han duplicado de precio y hasta triplicado. Bueno, Alex, nos vamos para el carro. Quería que vierais un poquito el ambiente. Me despides del vídeo ya casi. ¿Eh? Me despides del vídeo del día de hoy. Hasta luego. ¿Sí? Que se cuiden mucho y que nos estaremos viendo en otro vídeo. Y no te tropieces. Y pues nada, que le den like, se suscriban y que todo les vaya bien. Y les deseo mucha suerte. Bueno, pues lo mismo yo. Gracias, Alex, por despedirlo. Y nos despedimos de aquí, de La Quinta. Nos vemos mañana, Peter. A saber que vamos a grabar. Pero ojalá todo siga bien para todos. Bueno, ya habíamos despedido el vídeo, pero es que resulta que al lado del carro, cuando lo vamos a agarrar, tenemos este chico que hace este espectáculo aquí en el Caimán. Y lo vais a ver un poquito, porque la verdad es que es un poquito peligroso. Estamos muy cerca de la gente. Y no es fácil este tema. Yo estoy un poquito alejado, ya noto el calor de la cuerda que está quemando. Y estoy a unos 12 metros. Oye, ¿cómo es que no se llega a quemar la cuerda por completo? Porque es un tipo de alcohol que no quema la cuerda prácticamente. Lo que se quema es el alcohol. Como la apagan rápidamente, ya está apagando porque vienen ahora los coches. Y ahora va a hacer un poco de malabarismo. Va a ser un pausa de 5 minutos. Bueno, pues nos perdemos, cuidado, Alex. Nos perdemos parte del espectáculo, pero bueno, la verdad es que hace arriesgado lo suyo. Ahí está. Y la música está también en pausa. Tenemos el carro aquí, ya hasta mañana, ahora sí.